extremo llegó a la ciudad de Huancayo, al centro del Perú, Lucho, para vivir la emoción, una aventura más. Tiempo extremo se pone la camiseta, se pone el turismo, se pone la aventura. Tiempo extremo, allá vamos. Se trata de una feria impresionante de productores de Sierra y Selva. Sierra y Selva de Junín. Todo lo que tiene la marca Junín, todo lo que produce Junín está aquí en esta feria de Yauris una vez al año. Peter, ¿qué tal, Peter? Tú como gestor también de la región, ¿cómo va todo? Muy contento, muy animoso esta fiesta. Esta es una Semana Santa muy alegre. Seguimos invitando a todos nuestros hermanos de Lima, de las diferentes regiones, que visiten nuestra región Junín. Comidas típicas, lugares divinos. Vengan acá a Junín, vengan. Acá con Milagros, Jorge Salazar. Cuéntame sobre ese producto, Milagros. Bueno, nuestra empresa es Chanchamayo Highland Coffee. Bienvenidos. Estos son nuestros productos. Tenemos todo lo que es licores afrodisíacos. ¿Afrodisíacos? El LPM, Levántate Pájaro Muerto. También tenemos nuestro licor de café. También el licor de cacao. ¿Licor de cacao? ¿Que eso lo exportan fuera de Perú? Natural, sí. Todos nuestros productos son de exportación. Acá, Lucho, mira, poncha, Lucho, para ti, hermano. LPM. ¿Cuál es el LPM? ¿Qué significa? LPM, Levántate Pájaro Muerto. Pájaro muerto, ya. Vive. Sobre esta feria, Alex. ¿Cómo está, amigo? Acá, gracias a la invitación del gobierno regional, pues acabamos de llegar a toda la selva central con todos los productos que estamos ofreciendo en todos los diversos stands. Esta parte estamos, pues, la cooperativa Satipo y la cafetería. ¿Satipo? La cafetería Honey. Que en Satipo usted puede encontrar una cafetería donde puede tomar un verdadero café ahora, ¿no? Con la máquina que tenemos, la máquina expreso, todo el equipo completo y tenemos todos los derivados de café, capuchino, frappuccino, horas capuchino. Y todos los mixtos que tenemos. Producto nacional de Junín. Producto nacional de Junín de la Selva Central. Sí, Lucho, llegamos a Huancayo y acá está la caja china de Cuchi, Cuchi, Cuchi Porras. Acá está mi amigo, el gran Cuchi, llegado desde Huancayo. Hermano, cuéntame sobre esta caja china. Mi amigo, buenas tardes, ante todo, ¿no? Como usted ve, ahí está todo el carboncito, toda la brasa arriba y abajo, como les voy a enseñar acá, cómo es la cocción. La cocción es así, de la siguiente manera. Solamente con sal y hierba fina, nada más bien. Hermano, allá creo que están ya cortando. ¿Se puede ir ahí, por favor? Vamos. Acá está el gran Cuchi Porras. Guarda, casi me golpeo. Los invitamos a todos. Aquí en Berrión, en Huancayo. Los esperamos. Lucho, tiempo extremo llegó a Chomos Bajos, acá está el alcalde. ¿Cómo estás llevando la Semana Santa acá en Chomos Bajos? Bueno, señor periodista, mucho bienvenido primero a este distrito caluroso. Toda la Semana Santa se iniciaba a partir del domingo de Ramos. Y actualmente, como puede ver, la multitud, las personas que se dan cita a este distrito, quizás por la fe, como usted puede ver, ya la iglesia se está llenando de fieles. Canicruz igualmente. Canicruz, la cruz que muerde. Sí, efectivamente, es el símbolo ícono que tiene Chocobajo, ya
que esta cruz tiene miles y miles de devotos. De tipo extremo, muchas gracias por visitarnos y bienvenido a Chongo Bajo una vez más. Estamos en Huancayo, en la estación central del tren, esperando la llegada, sí, de este tren que viene desde Lima con más de 400 turistas nacionales y extranjeros. Con la cámara de Lucho Kunza vamos a ver esta llegada impresionante aquí en Huancayo, en Junín, en la Sierra Central, en este hermoso Valle del Mantaro, para Tiempo Extremo. Acá están llegando. Amigo, ¿qué tal el viaje por el tren? Muy excepcional. ¿De qué parte eres? ¿De dónde eres? De Polonia. De Polonia, se ha llegado de Polonia. ¿De qué parte eres tú de España? Somos de Madrid. ¿De Madrid? ¿De la castellana? Bueno, un poco más lejos. ¿Por qué Huancayo? ¿Por qué Junín? Porque es muy bonito para conocerlo y todo. ¡Acá están bailando, mira Lucho! ¡Están bailando acá los amigos! La emoción y embarga esta llegada intensa en la terminal de Huancayo, acá Junín, bailando. ¡Había otra Lucho, otra viajera! Hola, ¿qué tal? ¿Peruana? No, española. ¿De qué parte de España? De Madrid. ¿Por qué Perú? ¿Por qué Huancayo, Juni? Porque estamos enamorados. Sí, ¿se enamoró de Perú? No, porque él es argentino y hemos venido aquí a vivir. Porque nos queda, se nos queda ahí. Pero, ¿por qué eligen Perú para vivir? Porque es un gran país, muy lindo. Sí. Acá me encontré con mi Lucho. ¿Qué tal? Dime, ¿de dónde eres? ¿De qué parte eres? De Alemania. ¿De qué parte? Del sur de Bambana. Pero, ¿por qué vienen a Perú? ¿Por qué Perú? Perú para estudiar y viajar. Sí, porque es un país muy interesante. Wir begrüßen alle Deutschen in Huancayo. Yeah. Kommt alle nach Huancayo, die Stadt zu besichtigen. Danke. Esta llegada acá a Huancayo extraordinaria, porque como yo digo siempre, el turismo no se vende cosas, se vende sentimientos, se vende expresión humana, se vende cultura, se vende actitud. Eso es lo que se vende en turismo y eso es lo que nosotros hoy día queremos hacer con nuestros visitantes, recibirlo con esas expresiones que tú has podido ver. Para conocer el tren por dentro, Lucho. Para ver, mira el tren, Lucho. Poncha este tren del centro. Mira, que ha apoyado la región para que vengan. Acá han viajado durante 12 horas los viajeros. Son más de 400 asientos que tiene este tren. Es un tren impresionante que sale desde Lima a la ciudad de Huancayo. Un tren que va a ser lo mejor y lo innovador para nuestra gran tierra, Junín, Huancayo, para Tiempo Extremo que vive el camino. ¡Tiempo Extremo! ¡Chao!